Teoría de Cuerdas es un DVD muy maduro de nuestro grupo. Creo también que es un disco de música latinoamericana, pero muy asentada en el siglo XXI. Es un disco de música latinoamericana de gente que empezó hace 50 años a pensarla, a sentirla, a trabajar con ella. Y creo que es un disco que de alguna manera se relaciona fuertemente con los primeros discos de Inti Illimani, pero a la vez es un disco que proyecta mucho, mucho futuro. Yo diría que es un disco de música latinoamericana, de un grupo que ya ha hecho un recorrido como para entenderla y poder trabajar con ella como material. La música del Inti Illimani siempre ha tenido una raíz profunda. Es un grupo que se ha comprometido con ciertos ideales, se ha comprometido con cierta estética. Y todos los discos en donde yo por lo menos he podido participar tratan de hacerle un poquitito también honor a esa historia y a esa estética, pero siempre con una mirada también distinta. Y el disco Teoría de Cuerda, en ese sentido, tampoco es la excepción. El DVD, bueno, fue una consecuencia del CD, porque quisimos completar, quedamos muy contentos realmente nosotros con este trabajo y quisimos completarlo, hacer una pequeña obrita de arte que es este DVD, muy cuidado en los detalles, muy cuidado en la cámara, muy cuidado en el color, muy cuidado naturalmente en el sonido, incluso en la gráfica. Nos pareció que el éxito del disco Teoría de Cuerdas merecía además una cierta continuidad y terminamos haciendo el DVD que nos tiene muy, muy, muy felices, nos dejó muy contentos. Conformes con la edición, con el sonido, con la escenografía, la iluminación, así que a comprarlo si les es posible. Fue una cosa intensa, pero esa intensidad se reflejó al final del material, que el DVD está precioso, como imagen está precioso, el sonido, si hay que poner una calificación del 1 al 7, yo le pondría 8. Thank you.
La experiencia vivida durante la grabación de este video en el Parque Cultural de Valparaíso fue un día muy emocionante para mí, porque estuve todo el día con mis antiguos compañeros y los nuevos que han integrado este Intiyimani, al cual le tengo muchísimo cariño, y volver a compartir con ellos, escuchar las armonías, los ensayos, las pruebas, y participar junto a ellos, para mí fue una cosa muy nostálgica, que me transportó años atrás, en el que vivimos tantas experiencias juntas, en el exilio especialmente. Esas ansias que uno tenía de volver a Chile y que terminara el exilio, todo eso fue, se me agolpó en la cabeza, todos los recuerdos, y es una alegría enorme para mí, porque significa que yo sigo perteneciendo a esta familia de Intiyimani. Bueno, invitar a toda la gente que sigue Intiyimani y a los que han pasado sin seguirlo, que comiencen a hacerlo de una buena vez. Invitarlos a que disfruten de este DVD, van a encontrarse con muy buena música y sobre todo con algunas sorpresas también, invitados especiales, sonidos especiales. Hay un poco para todos. El DVD muestra en un ambiente bastante relajado, pero con una estética bien, bien particular. Cómo se trabaja, los temas tocados de una, que eso es fundamental, está lo que se tocó, se escucha. Además, hace 13 años, 14 años que no grabamos un DVD, así que es una buena oportunidad para actualizarse, desde la pinta nuestra hasta el repertorio. Y los invito a comprarlo, a verlo y a disfrutarlo como lo estamos disfrutando nosotros. Bueno, saludos. Y espero que cuando vean esto hayan escuchado o hayan visto algo de este magnífico trabajo que fueron dos días intensos de teoría de cuerdas DVD, con una imagen impresionante.